¡Vamos, Asia! ¡Vamos, Asia! ¡Sigue, sigue, Asia! ¡Sigue, vamos, Blake! ¡Vamos, Blake! ¡Mata! El día de hoy se inauguraron los Juegos Deportivos Escolares 2015 en su etapa provincial. La Tierra Dulce de Casagrande es la sede en la disciplina de atletismo. Los colegios de todos los distritos del Valle se dieron cita en el estadio de la localidad para alentar a sus representantes. Creo que lo planificado se va haciendo de acuerdo a lo programado y gracias a todos los docentes, a la municipalidad. A todo limpiamente. Claro, ha sido un esfuerzo mancomunado, agradecer al señor alcalde Pascual, al primer regidor y todos a los docentes. ¿Ustedes lo han coordinado con la municipalidad? Sí, claro, tenemos un buen aliado ahí, agradecerle a nuestro alcalde, nos ha colaborado, excelente, este ha sido su apoyo y estamos agradecidos. No va a ser la primera fecha, va a ser el viernes, es la segunda fecha y el lunes en nuestro colegio. En la entrada del estadio nos dimos con la sorpresa del cobro de tickets que se le estaba haciendo a los propios estudiantes. Freddy Mandujano, organizador del evento, nos explica el porqué de esta recaudación. Los fondos siempre son para recaudar e implementar el área de educación física. Usted sabe que nosotros adolecemos de muchos materiales educativos, entonces eso es para financiar esos gastos. No son estos son los Juegos Deportivos Escolares. ¿Y es pagado? No, ese es como le vuelvo a decir, es una parte de cómo nosotros recaudamos fondos para la implementación del área. Sinceramente pensaba que era gratis, no pensaba que era pagado, no sabía. No, es que a nosotros, o sea, es una forma de recaudar fondos. ¿Usted sabe? ¿Así se les da permiso para que puedan cobrar? Por supuesto, la OGEL nos ha dado la autorización, el colegio es conocido y todo se hace bajo la norma, la legalidad. Ajá, y bueno, ¿y cuánto se ha previsto recaudar? Bueno, nosotros tenemos, por lo menos me gusta planificar con la totalidad de nuestros estudiantes, pero tú sabes que algunos no vienen y otros sí, ¿no? Pero ahí se ha dado el boletaje, hay responsables para esto y ellos son los que rendirán cuenta al término de esto. La justa deportiva empezó desde muy temprano, primero con la categoría cero, que comprenden a los alumnos de primaria. Ellos fueron los más entusiastas de la categoría. Por aquí pudimos entrevistar a algunos de los ganadores. Estoy feliz. ¿En qué grado estás? En cuarto A. ¿Tienes 9 años? Sí. Bueno, pues, no eras la más alta de toda tu tanda, pero sí la más veloz. Sí. ¿Siempre te ha gustado el atletismo? Sí. Hemos entrenado. ¿Has entrenado? ¿Has tenido una preparación? ¿Cómo se llama tu profesor? Mi profesor se llama Juan Carlos. ¿Y él qué te ha dicho? Que sí tienes bastante potencial para el atletismo. ¡Fuera! Sí. Estoy feliz porque ellos me han apoyado. De la libertad. Ajá, ¿en qué grado estás? En cuarto B. En cuarto. ¿Y siempre has sido veloz? Sí. Ajá, ¿tu profesor te escogió para que puedas participar? Sí. Bueno, ahí cuando terminó la carrera vi que celebraste, ¿no? Así bien efusivo. Sí. Ajá. Me emocioné. Te emocionaste. ¿Y pensaste que ibas a ganar la carrera? Sí. Bueno, y ahora siguen aún más carreras, te vas a esforzar igual. Sí, me voy a esforzar. Sí, vi tu cara de esfuerzo ahí. Sí. Muy bien, Jorge. ¿Puedes así gritar como gritaste cuando ganaste? Sí. A ver, dale. 1, 2, 3. ¡Vamos! Carlos, le has ganado a todos por una gran ventaja. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿En qué colegio estudias? Santa Rosa. ¿De Ascope? ¿En qué grado vas? Tercero. Tercero. Uy, eres bastante veloz y alto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 8. 8 añitos. ¿Y siempre has sido veloz? Sí. ¿Tu profesor te eligió? ¿Cómo te sientes de haber ganado esta carrera? Bien. También existen los que no tuvieron tanta suerte. Es el caso de Wilmer, un humilde niño del centro poblado de Chiclín, quien a sus cortos 8 años ya sabe lo que es la derrota, pero aún así no se amilana y promete hacer un mejor papel en las siguientes Olimpiadas. He visto que te has esforzado en toda la carrera, ¿no? ¿Siempre te ha gustado correr? Sí. Muy bien, aunque no hayas logrado el objetivo, pero has participado y es lo importante. Sí. Así es. ¿Qué mensaje puedes enviarle a todos? Saludos para mi mamá. ¿Para quién más? Y para mis hermanos que han estado viéndome. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos años, cuántos hermanos tienes? 5. ¿5 aparte de ti? Sí. Ah, ¿en qué parte de Chiclín vives? En Los Coales, Libertad. Ajá. Muy bien. Chao, Wilmer. Chócala. Cuídate. Cada colegio llegó con su respectiva caravana.
ya sean los propios competidores o solo los estudiantes que junto a sus padres asistieron para alentar a los atletas, muestra de la unión en cada institución. ¿Qué viene? Del Ramón Castilla de Ascuapa. ¿En qué grado? ¿En qué grado estás? Yo en cuarto. ¿En cuarto? ¿Y vas a participar o no? Sí. Ah, sí, ¿en qué categoría? Sub-17. ¿Cuánto? Sub-17. Sub-17. No, o sea, ¿vas a participar en atletismo? Sí. ¿Y qué, en qué categoría? O sea, si eres velocista, fondista, salto alto, salto largo. No, resistencia, cuatro vueltas voy a correr, no sé. ¡Allá! Ah, vas a ser fondista, pues esas son carreras de fondo, cuando son largas. Ah, ya, ya. Muy bien, ¿cuánto tiempo te vienes preparando? Del mes pasado. Del mes pasado. ¿Ya tienes experiencia? No, primera vez que voy a correr. ¿Primera vez que vas a participar? Sí. Y bien, ¿tú, a quién vas a dedicarle el triunfo, si es que ¡A la promo, ¿Tú vas a participar? Sí. ¿Y en qué disciplina? No, perdón, ¿en qué categoría? En atletismo. ¿En velocidad o fondo? Velocidad. ¿De cuántos metros? De 200. 200 metros. ¿Y cuánto tiempo te vienes preparando? Dos semanas. Dos semanas para esta carrera. ¿Y a quién le dedicarías el triunfo? A mi mamá. ¿A tu novio no? No, más a mi mamá. Diego, ¿de qué colegio estás? César Vallejo, Moca. ¿En Moca? ¿En qué grado estás? Quinto. ¿Vas a participar en las Olimpiadas? Sí. ¿Todos los que están acá participan? ¿Algunos vienen a hacer de barra? No sé. No, mi colega solo me ha venido a participar. Seis. Solo ha venido a participar. ¿En qué vas a participar? ¿En qué categoría? 100 metros plano y 400. ¿Y te has venido preparando ya? Sí. Se te ve que estás así, ¿eh? Estás en forma. Claro. Sí. ¿Y ya tienes experiencia? ¿Es la primera vez? Sí, alguna vez he participado. ¿Has participado? Sí. ¿Y si ganas, a quién le vas a dedicar el triunfo? Al colegio. Claro. Al colegio. ¿Vas a participar en las Olimpiadas? Sí. ¿Y ¿En qué disciplina? ¿En atletismo, pero qué categoría? ¿Ah? ¿Qué categoría? ¿Velocidad? ¿Ah? Velocidad. ¿Cuántos metros? No lo sé todavía, no lo sé. 100 metros, creo. 100 metros. ¿Y has estado trabajando por eso? ¿Has estado entrenando? Sí. Muy bien. ¿Qué colegio son? Leoncio Prado. ¿Cuál? Leoncio Prado. Leoncio Prado de Paiján. Sí. ¿Y qué grado estás? Tercero. Joshua, ¿de qué colegio son? Del Colegio Libertad. Del Colegio Libertad. ¿En qué grado estás? En sexto. Ah, eres de primaria todavía. ¿Y has venido a participar? Sí. ¿O alentar al equipo? Alentar a participar. ¿En qué categoría? La categoría de A. ¿Categoría A? Ya, o sea, ¿ya te toca salir o todavía? Todavía. ¿Pero dentro de cuánto? Dentro de 3 horas. ¿Dentro de 3 horas todavía? ¿Y vas a estar acá aguantando esas 3 horas? Sí. ¿Todo por amor al deporte? Sí. ¿Y ya tienes experiencia o es la primera vez que vas a participar? Ya tengo experiencia. ¿Y has ganado o no? No. No, nada todavía. Pero si esta vez ganas, ¿a quién le vas a dedicar el triunfo? Al Colegio Libertad. ¿Al colegio nada más? ¿A tu familia? También. ¿A tu tía? También. ¿A tu prima? También. ¿A tu novia? También. ¿También tienes novia? A la barra, a ver chicos, una barra. Sí, pero no sé si ahorita, porque el lanzamiento de bala, pero no sé. Ah, lanzamiento de bala todavía. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo viste entrenar? No, para ser franca todavía. Pero sí es bueno. Sí. ¿Qué le han dicho? Que sí. Que sí puede llegar a la final. Sí. ¿Cómo se llama su hijo? Alexander Guarni Gutiérrez. Muy bien. Alexander, ¿cuántos años tiene? 11. 11 años tiene. Ah, parece un poquito menor, ¿no? Por lo que le estaba ahí haciendo sus cariñitos. Sí, pues. ¿Y siempre es así con su hijito? Sí. ¿Siempre es así? ¿Siempre atenta? Sí. Mamá gallina es usted, ¿no? Claro. Sí, buenas. Mili, ¿su hijo va a participar? No va a participar. Pero igual ha venido. Estoy acá en la barra, claro. Sí, la muy barra. Bien. Yo casa grande. Bueno, usted siempre es de esas mamás animosas. Claro, ¿no? Claro. Si ha sido mi colegio también. Pero, ¿y en qué grado están? Primero. D. Un saludo para todas las madres de primero D, por favor. El colegio que nos está casa. Pero haga la barra, pues, a ver, organícela. Pero más pues. No, ya no estamos cansados, hay que guardar para la hora que concursan los chicos. Ah, ya, cuando, claro, cuando concursan los ya, chicos. Ya, sí, ahí estamos de la barra. Ajá. Bueno,
Bueno, ¿y usted? Yo sí, ¿así? Por eso es que estoy acá. Siempre. O sea, le hubiera gustado que su hijo también corra. Sí, pero no le gusta. No, no le gusta. Ah, no le gusta. No. Salió el papá. Sí. Pilar, ¿tu hija ha participado? No, es mi sobrina. Ah, es tu sobrina, pero vienes ahí a alentar. Oh, sí, acá con la familia. Ah, ¿ha venido también la mamá de...? Sí, está ahí. Sí. Ah, ¿y se corre? Ah, no, ustedes no van a entrevistarla. Te deja salir. ¿Ah? Acá mirando un poco más el resto de niños que están participando acá. ¿En qué colegio es? ¿Ah? ¿En qué colegio? Francisco Bolognesi. ¿En qué grado está? En cuarto año. ¿Ha participado? Sí. ¿Ha ganado? Sí, ha ganado y estamos en la espera de los resultados nada más para el viernes que es la final. En el evento identificamos a varios personajes. Uno de ellos es Víctor Saavedra, quien además nos cuenta sobre la invitación que ha recibido para competir en Lima. La categoría 17. ¿Tú 17? Sí. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años, estás en cuarto. Mega Justicia. ¿Te están dando la bienvenida? Sí, pues. ¿Has sido invitado, me dan cuenta, a un certamen? Ah, de 28, 29 y 30. ¿A dónde? En Lima. En Lima vas a participar. Ah. Muy bien, ¿y qué se siente que te estén invitando y que reconozcan ese potencial que tienes? No, me siento bien y muy feliz, ¿no? Porque voy a volver a participar. De Ascope para todo el mundo. Claro, gracias. Euforia, emoción y alegría es lo que se respira en cada encuentro deportivo y más aún cuando las carreras se resuelven en cuestión de segundos. Que gane el mejor.